pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Respondió el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Evangelio de Juan, capítulo 9, verso 30. A todos nos suceden cosas excepcionales alguna vez en la vida. La oportunidad de viajar a algún lugar exótico o lejano, o tal vez conocer a alguien que nunca imaginaste que pudieras conocer. Nunca sabremos lo que Dios tiene preparado para nosotros en esta vida, pero hay cosas mucho más excepcionales y maravillosas que nos pueden suceder. Pero para aquellos a quienes Dios decidió revelarse a sus corazones, el haber sido apartados y escogidos por el mismo Dios del cielo para darse a conocer a sus vidas, sin duda es la cosa más excepcional y maravillosa que a nadie le haya podido acontecer. Cada cristiano tiene una gran historia de amor que contar. Una de esas historias en las que hay tiempos de gozo y alegría y episodios de dolor y llanto, pero siempre con un buen final. Claro está, si permanecemos fieles hasta el fin, pues como dice el Evangelio de Mateo, capítulo 24, verso 13, «Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo». Si tú que lees o escuchas esto fuiste rescatado por medio de la cruz de Cristo de tu pasada y vana manera de vivir, si el Espíritu Santo trajo a tu vida una convicción de pecado que te llevó al arrepentimiento, y si naciste a una nueva vida de esperanza y fe en Cristo Jesús, sabrás de qué estoy hablando. Pero también puede que sepas de qué hablo si te digo que podemos llegar a vivir normalizando algo tan increíblemente maravilloso y excepcional como el hecho de haber sido visitados por el Dios del cielo. Puede darse el caso de que convirtamos en algo cotidiano el vivir con la presencia de Dios en nuestras vidas, y el hecho de que se nos haya revelado la persona de Jesucristo sin merecer absolutamente nada que no fuera el ser olvidados en el rincón más profundo y oscuro del infierno, y allí ser abandonados, pues eso era lo que en justicia merecíamos. Pero esto es lo maravilloso, decía el ciego hablando con los religiosos del pueblo. A él le habían sido abiertos los ojos por parte de Jesús, y aquello había sido y era maravilloso, y sin embargo, para ellos, para los religiosos, era un problema, pues Cristo, por un lado, alteraba sus tradiciones, y por otro, cuestionaba su autoridad con sus hechos. Dos grandes problemas si tratas con religiosos. ¿Qué hay entonces de maravilloso en tu vida? Esta es una pregunta que evidentemente está destinada a los redimidos de Dios hoy, pero hoy y cada día hasta el fin de los tiempos, pues sería triste que la pregunta fuese ¿qué hubo de maravilloso? ¿Por qué? Porque aunque es cierto que lo hubo y que fue maravilloso, lo más maravilloso es que cuando se ha tenido un encuentro personal con Cristo, las cosas maravillosas fueron, son y seguirán siendo. Es el propio rey David quien en el Salmo 72, versos 18 y 19, nos recuerda que las maravillas de Dios se cuentan en tiempo presente. Bendito Jehová, Dios, el Dios de Israel, el único que hace
maravillas, bendito su nombre, glorioso para siempre. Y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. Aquel ciego, sin pretenderlo, avergonzaba a los escribas y fariseos, y aun a los sacerdotes, pues ponía en evidencia, por un lado, su ignorancia sobre quién era Jesucristo, y por otro, les reconvenía diciéndoles: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Este tipo de cosas, la combinación de los milagros de Jesús y el malestar que esto traía a los religiosos, ponían de manifiesto las intenciones de sus corazones, algo que a su vez también les incomodaba, cuestiones por las que Jesucristo suponía un problema a estos religiosos, y un problema del que se querían librar cuanto antes. Pero esto pertenece a otra parte de la historia. ¿Qué es lo maravilloso hoy en tu vida? ¿O qué sigue siendo maravilloso? ¿Sigue siendo maravilloso que Cristo decidiese visitarte? ¿Que siendo un vil pecador Cristo decidiese invitarte a su mesa? ¿Que ni conociéndolo ni buscándolo Él te buscase a ti para darte una vida eterna? ¿Que perdonase todas tus ofensas, todas tus blasfemias, toda tu mentira, tu envidia, tu rencor, tu odio, tu soberbia, tu lujuria, tu codicia y toda esa interminable lista de pecados que arrastraban nuestras almas? ¿Qué es lo maravilloso hoy en tu vida? ¿O ya no es maravilloso que el Dios del cielo viniese hasta el último rincón del mundo, ese rincón donde tu alma se secaba, esclava del pecado, para redimirte y llenarte de vida? Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo y los ha congregado de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. Salmo 107, versos 1 al 3. Que Dios os bendiga. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.